¿cómo están? Bienvenidos a Podcasteando, el podcast de Guilando FM. Estamos con nuestro invitado desde Chile. Todavía le duele la partida de la goleada que le hicimos, pero Daniel Reyes, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, perro, todo bien, cabrón. Saludos para todos los que estén viendo, chiquillos, a todos los Guilando seguidores. Y venía a escuchar, conversar, pasar un buen rato. Y yo vi una chelita por ahí, pasándola bien. Así que, como dice nuestra marca, Guilando se entiende la gente. Así que, Waker, auspíceme. Saludos. Chaladita. Sí, güey. Rico. Bien, cuéntame, ¿qué te motivó venir a Ecuador? Lo que me... O sea, la razón por la que vine fue para estudiar la universidad. Estudiar medicina acá, weón. ¿Qué onda? Como que la típica pregunta que me hacen, ¿por qué te viniste si en Chile la universidad son buenas? A la vez de que quería dar un paso, como que de vivir solo, a madurar, tener esta experiencia, fue porque en Chile entrar a universidades también es muy complicado, y sobre todo para medicina, y el proceso de admisión en otros países es distinto, y fue como que todo una suma de factores la que tomé la decisión de venir para acá. Y la pregunta del millón, ¿es más barato estudiar aquí o allá? En Chile es más barato. Más barato. Es más barato, pero complicado la entrada, mucho más complicado que Ecuador. ¿Cómo inicias en TikTok? Esta historia es buena, creo, no sé, para los que me conocen ya, además que han escuchado esta historia, yo partí TikTok por una ex que tuve, y yo no sé, yo sé la historia. Tranquilo. Para los que no saben, está la novia de chileno por acá. Entonces, estamos visualizando las cosas. Continúa. Y la cosa es que ya yo partí por TikTok porque ella me había dicho que yo era gracioso. Y que onda, y que subiera videos como que así estoy pendejada. Y la cosa es que yo al principio, típico, cuando recién escuché de TikTok, nada, ese es para puro juvenil, raro, hay que utilizar esa aplicación, en 2-3 meses muere. Entonces subo 1, 2, 3 videos y como que de una tengo un buen impacto, según yo, pero ese, mi número eran de 5.000, 4.000 vistas en mis primeros videos. Y yo como que, what? Y le pregunté como que, oye, ¿qué onda? Que está bueno el video, y me dice, oye, para tener como que 5.000 estaba como que no es normal para alguien que recién suba video. Y después de eso, ¿qué onda? Como ya, no lo nuestro terminó, pero yo seguía haciendo TikTok, seguí dándole, hasta que un día de la nada, ¡pum! Un video de 100.000, 200.000, hasta en ese tiempo, entre mis 3 primeros meses, llegó un video de 1.000.000. Yo, algo que está raro y me está gustando, ¿verdad? Y fue como que ya, metámosle de lleno. Así como que, así empecé TikTok, esa es la razón. Sí. ¿Y qué te motivó a hacer ese tipo de contenido? Como que comparar lo que viste allá en Chile con nuestras costumbres guayacas. Guayacas, chavillo. ¿Sabes, muchacho? ¿Qué onda? Quería, o sea, más me dediqué a hacer ese contenido porque igual cuando recién inicié intenté hacer un poco de todo. Porque igual como que quería que ser, pongámosle, tendencia, como que quería que hacerme notar. Pero después que comencé a subir todo contenido que todo el mundo estaba haciendo, dije, quiero dejar mi marca, o algo como que si alguien ve mi contenido, o sea, por esta razón, no porque es chistoso igual que los demás. Entonces, no, pues, no estoy diciendo que sea malo, o sea, chistoso es chévere, pero quería diferenciarme un poco. Entonces, ¿qué puedo aportar que las otras personas aún no lo hacen? O qué onda, o no, como que no somos iguales. Entonces dije, ya, como yo viví en Chile, voy a hablar cosas que son diferentes de que yo viví en Chile con las de Ecuador, pero hacerle un toque cómico, ¿cachai? Okay. Y así más porque nació como que ese tipo de videos que hago para diferenciarme y entrar como que en otra parte que no todos los TikTokers como que lo han vivido, así que hacer esas cosas, ¿cachai? Como que esa fue mi orientación para hacer eso. Interesante. ¿Cómo mezclas la vida universitaria con redes sociales? La vida universitaria con redes sociales. O sea, cuando comencé TikTok fue cuando estaba ya en época de pandemia, porque había mucho más tiempo para darle a la aplicación. Pero pucha, recién la semana pasada volví a presencial y sí, como que en una semanita ya quedé, wow, ¿cómo voy a hacer con mi tiempo? Porque pucha, o sea, ya lecciones, ya estar tiempo en la universidad, y yo tengo como que un horario bien establecido cuando hago video, cuando estudio y no sé, puedo ir al gimnasio. Ahora es universidad, estudio, hago videos mucho más cortos, gimnasio, como que desde 100 tiempo se me puso 1.000.000. Antes sí tenía mucho más creatividad con el tiempo que tenía, pero ahora está re complicado. Y qué onda,
O sea, como una relación, es una relación complicada. La relación entre tiempo y universidad, entre redes sociales y universidad es bien complicada. Como que aún estoy aprendiendo en cómo hacerlo bien, para no levantar. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado como que experimentar de vivir aquí en el Ecuador, que ahora sea como que te cause gracia, pero en su momento te sacó de onda? Las palabras, el dialecto que usan acá, el primer año me costó demasiado. Como que a la vez, según yo, el ecuatoriano tiene un lenguaje no neutral, pero se entiende, ¿cachai? En cambio, las palabras chilenas, ahora si me están escuchando y me escuchan el acento chileno, antes era mucho peor, o sea, muchísimo peor. Ahora hablo detenido. La cosa es que cuando llegué nadie me entendía y ciertas palabras ecuatorianas no las entendía, como que lámpara, focazo, guacho, diles un chileno de estar mirando la luz, o sea, ¿qué onda? ¿Cachai? ¿Qué onda? Que a las mías le dicen male, o sea, yo quedaba como, bro, ¿qué me están hablando? ¿Cachai? Eso lo he contado en mis videos, pero a la vez que sea joda como lo cuento, sí me chocó mucho, o sea, porque no entendía, literalmente eran como dos idiomas distintos. Y aparte de eso, o sea, si dejamos eso como que de lado, también me costó mucho adaptarme al calor. Porque Chile casi tenemos las cuatro estaciones, pero nuestro invierno es invierno, o sea, hace frío. Aquí hace calor. Aquí hace calor, o sea, what the fuck. Y qué onda. Y a eso me costó demasiado adaptarme. La comida, no, la comida aquí es maravillosa. De que como mis papás son ecuatorianos, siempre me preparaban comida ecuatoriana en Chile. Así que eso para mí fue como que, wow, mejora. Estar aquí comiendo comida rica, chilenísimo. O sea, nunca te tocó una conversación de decir, ve, bro, la man salió con el man y le puso los cuernos con el man de acá. Sí, muy bueno, sí. Pero, o sea, no decían cuernos, porque cuernos, ese término sí lo sacamos en Chile, pero me decían los cachos. Y para mí, yo te cacho, yo te entiendo, ¿cachai? Es como que, y está, güey, hermano, ¿qué me estás diciendo? O sea, y literalmente les decía como, oye, perdóname, ¿puedo utilizar palabras neutrales? Y ahí como que pues, se reían, obviamente. Y después me decían a mí lo mismo, como que cuando ya se me salía lo full chileno, como que, oye, ¿cachai? ¿Cuánto tengo ahí un carrete? Una vez hay que comprar comete. Dice como, ¿qué estoy hablando, bro? ¿Con qué se te metió? Y yo ahí les decía, ya, o sea, ahora te explico, vamos a una fiesta y quieres comprar trago, ¿cachai? Como que, ahí fue aprendiendo. Igual mis amigos ahora de repente utilizan palabras chilenas. Me dicen cachai, o de repente a un amigo se le escapa el hueón. Obviamente lo dicen como ecuatoriano, pero dicen como que intenta decir hueón, cachai, pero lo dicen como huevón. Pero antes no lo decía, desde que está conmigo, ahora lo pensaba así, cachai. Igual entretenido. ¿Cómo ha sido la experiencia estudiantil para un chileno en Ecuador? O sea, es súper chévere. Según yo, puntos malos sería de repente, como que cuando recién llegué, claro, como que de repente los profesores no me entendían. Cuando había que exponer, decía como que voy a hablar más lento. Y de repente, ahí los compañeros se reían, ¿cachai? Pero después de eso, siento que, por lo menos en mi universidad, fui bien acogido, como que mis compañeros en ese tiempo, como el primer año, y los profesores, como que me decían, oye, tienes que conocer por acá, que como que me tomaron de la mano, ¿cachai? Cuando recién llegaba y me mostraron mucho. Por eso siempre he dicho que el ecuatoriano es como que bien, no sé si la palabra sea amiguero, pero es como que es buen ejemplo, ¿cachai? Es súper buena gente, por lo menos con los turistas, desde mi punto de vista, claro. Sí, pues. ¿Qué ha sido lo más loco? Lo más, es como que, what the fuck? ¿Qué viste desde que llegaste hasta ahora? Es que en verdad hay hartas cosas locas. Es que son. Ecuador y Chile son distintos. Personalidad, o sea, personas, de todo. Pero que puedes ir así loco. O sea, si hablamos, por ejemplo, de temas de alcohol, ustedes se meten lo que sea, hermano. O sea, te pueden meter agua con el. O sea, tierra con alcohol y se lo toman. En épocas que ya no hay trago, ¿cachai? Es como que. Sí, también siento que. O sea, lo que a mí me impacta mucho es que son muy buenos para conversar y para bailar. O sea, por ejemplo, en Chile la gente es mucho más como que es mi grupo y yo me llevo mi grupo, ¿cachai? Entonces, como si va a ir a una fiesta, una discoteca, están como que muy cerrados. En cambio acá, tú llegáis y te hiciste amigo. O sea, no conocía a nadie, te podías hacer amigo de toda la fiesta, ¿cachai? En un día. A mí eso me chocó mucho porque yo no estaba acostumbrado a eso. Qué más lo de chupar, o sea, literalmente. Para mí, si en Chile se acabó el trago, se acabó la fiesta. Te vas, ¿cachai? O sea, te fuiste. En cambio acá, no, hermano, o sea, literalmente puedes coger el alcohol para las manos, lo mezclas con ahí algo y vámonos para eso, ¿cachai? Nunca se puede quedar sin trago, nunca, es impresionante. Aquí tenemos la costumbre de que sales chico a beber y regresas a la casa con plata, comida para llevar. ¿Qué ha sucedido en ese caso? Hasta ahora no, pero sí he escuchado. Amigos, sí me han dicho que van con $10
y se vuelven con onza, así como yo, hermano, qué chulo, ¿cómo me siento? O sea, ¿dónde te encontraste? Y se van en taxi, que chupan bien, suben una foto que toma tu wiki. Y yo, uy, chupa, ¿cómo le hiciste? Te invito. Bueno, sí, entretenido, o sea, me sorprende mucho. Parece joda, pero son cosas que pasan. Está fuerte. Chicos, no hagan eso. El alcohol es malo, pero a la vez es rico. A ver, ¿se podría decir que tu vida aquí en el Ecuador, al menos en Sambo, que no es Guayaquil, es Sambo, pero ha sido como provinciano? Tener la casa sola, tener la casa donde se puede joder, no reportar a tus padres en el sentido físicamente hablando. ¿Te ha afectado, la pregunta es si te ha afectado la soledad en algún momento cuando recién llegaste? Siento que cuando más recién llegué, porque por ejemplo iba a ir de intercambio cuando tenía 16, pero obviamente llegó la familia y yo pensando como que ya vivo solo, ya, tenía eso listo. Cuando yo me vine acá a Ecuador dije, ya he vivido solo, o sea, aquí yo me puedo hacer mis cosas solo. El primer año la pasé mal, o sea, conocí muchas buenas personas, la pasé súper bien, pero en el momento como que personal mío, llegar a mi casa, que yo vivía ahí con mi madrina en el primer año, igual como que era muy universitario, porque yo tenía mi cuarto, mis cosas, yo cocinaba y hacía mis cosas, ¿cachai? Y era como que llegar a mi casa, no hay comida, yo me la tengo que preparar, como que mi cama, yo hacerla, qué onda, como que nunca, entonces, y ahí yo estaba pensando, yo nunca viví solo, o sea, cuando estuve allá me decían todo, estaba recién mi primer año viviendo solo, y me cogió fuerte, me acuerdo que vivía más a mis papás, no me quedé de volver para Chile, ahí es muy distinto, entonces... Seguimos con vivir solo cuando ya me cambié a un departamento, me decía ya 100% solo, sin nadie en la casa. Me comencé a dar cuenta que si me gusta la soledad, hay momentos que cada persona que yo considero que necesité pensar tus cosas, obviamente de repente necesité consejos de tus amigos, pero las mayores, como que tus mejores pensamientos van a ser cuando tú estás solo, cuando tú comienzas a meditar. Obviamente son como que también llegaba a mi casa y prepararme la comida, pero eso ya después se hizo como que algo rutinario, como que yo llegaba y quedaba listo, ahora me he dado mi tiempo para mí. Pero a la vez que también estás solo, también necesitas un tiempo para conversar, escuchar a los demás y así hacer una mejor idea, tienes que como complementar todas las cosas, ¿cachai? Y eso me fui dando cuenta, ahora que ya llevo 5 años en Ecuador, que ahí aprendí a estar solo. Aprendí a estar solo, porque al principio no me gustaba, después ya me entendí a mí, entendí que necesito mis tiempos con mis amigos. Y eso, ¿cachai? Es como ir complementando a poquito, ¿vale? Desde como yo le di. Lo más importante, en tanto tiempo aquí en el Ecuador, ¿qué has. ¿Cómo se la pregunta? ¿Qué has aprendido a hacer de comida ecuatoriana tú solo? El ceviche me sale. El arroz con atún no cuenta. Claro, no, pero es que eso también es internacional. ¿Qué onda? Oye, chico, se me quedaste. Es que según yo cocino, no soy el mejor cocinando yo. Pero comida ecuatoriana, sí, que sería ceviche, según yo. Obviamente, el ceviche como que hace en altos países, pero el ceviche ecuatoriano es distinto, muy distinto. Tonga, no, pero me gusta. Chifle. Sí, como una coca ecuatoriana, chifle. Sí, como que ahí me defiendo, según yo, chifle y ceviche, era. Sí, porque después preparan lo normal, como arroz, con carne, como que muy, muy etcétera. ¿Un seco de pollo? Me encanta, sí. Bueno, me gusta el seco. ¿Se lo han preparado? No, nunca. Nada. Pero se escapa de mi mal, de desconocimiento. Pero me gustaría aprenderlo, está mal. Sí, o siempre intento buscar un plato nuevo para hacer. O sea, está bueno. Le voy a tener el video. Ya sabes. Que me enseñe la manada, ¿eh? Sí. ¡Ay, manada! ¡Choreta! ¿No te ha enseñado? ¿Eh? No, así no se puede. Yo soy el cocinero de la relación, Carlos. No, exponiéndolos aquí. A ver, te cuento algo, o sea, como que es súper extra. Cuando nos conocimos, igual como que, a ver, yo te digo, ahí, según yo he tenido un momento que sí se me ha subido la fama, ¿cachai? Ya. Yeah. Y como que cuando nos vamos a conocer, fue en Manta, yo llegué y andaba con Diego Bájer. Entonces me dice, oye Dani, voy a hacer unas madres para que se conozcan, no sé cómo ir a pasar un buen rato. Entonces igual en ese momento, no, era en ese tiempo como que me comenzaron, hartos videos míos se comenzaron a ser populares. Y puto lo admito, aunque no fue algo bueno, se me subió un poquito la fama. Entonces yo llego pensando que ya todo el mundo me conoce, popular. Entonces yo llego, oye, hola, soy chileno. Y no digo ni mi nombre, pero dije, soy chileno. Y la boca me quedó mirando como que, ¿y quién es este man? Sí, y literalmente como que ya me llamó la atención, ¿cachai? Como que la segunda serie que tuvimos ya comenzamos a conversar más, porque la primera fue como que voy por afuera, por si la estoy cagando, estoy como que recalcando.
Y qué onda, y después yo le pregunto, oye, yo no has visto como que, ¿has visto los TikToks? Sí, es TikToker. Yo me quise tragar tierra, y este mundo yo te quiero de vuelta. Es mío, y lo peor, cuando ya comenzaba a salir como que bien, yo tenía esa pica, le dije, ¿de verdad no me conocía? Y dice, no, yo no sabía quién chinchar, y tú, o sea, por tu acento supe que eres chileno, pero después era, no te conocía. Y yo, nah, pero... Hasta ahora me sigue preguntando lo mismo, me dice, ok, seguro no me conocen, yo soy un puto. Trago tierra, mi verdad. Te juro. O sea, ¿qué? Sí, igual fue bueno, porque literal, según yo, ahora como que ya no me importa tanto eso, como que me reconozcan o no, igual me encanta que me pidan fotos, pero antes, según yo, sí estaba un poquito levantado. Según yo, de repente hay choques que me han pasado, que digo, no, bueno, ¿para qué voy a hacer eso? Como que, trata de ir tranquilo, tal, la pasé mejor. Y sí, como que a esos choques que me pasaron aquí, como que de repente me pasaron en el pasado, me han dado como que, me han enseñado. O sea, no han mantenido los pesos de la tía. Sí, exacto. Playas, Chile o Ecuador. Ecuador, fijo. Es que la playa aquí está calentita, el mar aquí está calentito, o sea, es un jacuzzi, sí, eso sí, siempre. ¿Sí? ¿Cómo así? Que el agua aquí está caliente, o sea, no sé por qué, si yo me meto y me hago por ahí, pero comparado el mar de Chile con el de Ecuador, aquí está calentito, literalmente, tú en Chile no te puedes meter al mar, ni los propios chilenos se meten. De 10, uno se meterá, ¿cachai? Y porque está haciendo un solazo, pero aún así ni con solazo la gente se mete. Nada, es muy, pero muy frío. Hasta la ciudad que yo iba, que era Viña del Mar, yo iba en Rancagua a Viña son 3 horas. Y hasta en Viña, que es centro norte, entre comillas, frío, hasta diciembre, enero, que nuestro verano, nadie se mete, nadie. O sea, aquí la playa era por mí, por mí. Cuando vaya a Chile, ya sé, no meten nada. Pero bueno, ¿ha sido en tu relación con nuestra amiga Simonet? Iba a decir que me he aprendido tu apellido en vez de tu nombre, no sé por qué. Suele pasar. Pero, ¿quién es el tóxico de la relación? No la mires. De corazón, digo que ella. Estoy diciendo mi punto de vista. Puede que no sea el correcto, pero es mi punto de vista. Si quieres, puedes ingresar al cuadro y defenderte. ¿O quieres no, tranquilo, yo. Es verdad, sí, no estoy. Me defiendo, me defiendo. Por eso me quedo con cosas. O sea, cabe recalcar, no estoy diciendo como, o sea, es toxiquísima, ¿no? Pero siento que comparado conmigo, ella es la tóxica de la relación. Pero no estoy diciendo que es re tóxica, no, bueno. Lo que pasa es que eres súper relajado. Y yo, como que a veces tengo mi carácter. Malado, chonera, chota. Sí, cuidado. Sí, hay 4 pabellones ahí en la penitenciaría. ¿No es que chonera? Mesa. Bien, tus padres, ¿qué piensan al respecto de todo esto de las redes sociales? O sea, al principio, como que somos papás, o sea, mi papá tiene 51 y mi mamá tiene 47. Como que cuando recién salió eso de TikTok, como que ni les conté, porque era como que ya una aplicación, es un Insta, ¿para qué voy a como que hacer esto? Entonces, después que comencé a ganar como que cierta cantidad de seguidores, me acuerdo cuando llegué a los 10.000, que para mí era harto, le conté a mi mamá, mira, estoy en esta aplicación, hago videos como que chistoso, ¿qué opinas ahí? Como que se rió, fue como que, pendejada, listo, pasó X. Después que llegué a tal cantidad de seguidores, una vez me llegó un video mío entre sus amigas. Chuta, no hay que vergüenza, yo que le llevo, pero peor. Es uno de mis, según el video, más viral que tengo, pero no tengo una pendeja idea. Y literalmente, me saco la camisa y hago un baile sensual, entre comillas, pero lo que yo quería hacer era ser chistoso y al final me caigo, ¿cachai? Entonces la cosa es que le mandan ese video a mi mamá diciéndole a su amiga, mira este mancito que está bueno, mira lo que hace, pero qué chistoso lo que hace. Al final, X, se lo mandan a mi mamá, y mi mamá ve que soy yo, me escribe de una, oye, Rey, toda buena madre ecuatoriana. Sí, ahí me salió todo lo ecuatoriano. Oye, tu madre, mira lo que está mandando mi amiga, ¿qué te crees? Y yo, no. Y le comencé a explicar la situación, que este video ya se hizo un video bien viral. Y ya, entonces mi mamá como que tuvo, le contó a mi papá, pero mi mamá le subió y le dijo, fue ya un video que se trae la pieza X.
Después que vino mi mamá, me vino a visitar a mi Ecuador, y mi mamá ya sabía esto de la aplicación, pero no sabía como que hasta qué punto me conocían. Y que una vez estaba en el mueble del Dorado y me estaba comprando una ropa, y uno de los que trabaja ahí me pidió una foto, y estaba con mi hermana. Y lo que igual tener una hermana y hacerlo y subir un video con ella, nunca más lo hago, no sé por qué es más extra. Pero ya, entonces me pidió una foto y mi mamá como que, ¿qué onda? O sea, ¿te conocen por tu TikTok, esa cosa? Y digo, sí, vamos, o sea, de repente, y X. Y mi mamá que algo me sorprendía, le cuenta a mi papá cuando se vuelve a Chile lo que pasó, y mi papá me llama a Rech. Dice, mira, ya sé que tú estés con esta aplicación, bacán, fotito y chévere, pero no dejes al lado medicina. Y papá siempre como que me recalca eso, medicina es primero, después tu red social, X. Y ya, al principio le costó a mi papá como que entender eso. Igual no estoy diciendo que TikTok sea mi prioridad, para nada, soy realista, mi prioridad es medicina. Pero sí me gusta ser TikToker, te juro que me encanta. Y ahí como que le di mi punto de vista a mi papá, sí, papá, primero va a ser medicina, pero igual le quiero dar un tiempo a TikTok, porque es una cosa que me ha ayudado a hacerme conocido. Y me gusta al final, como que yo lo admito, bueno, me gusta crear videos, me gusta crear contenido para que la gente se ría, pero también me gusta como que me reconozcan. Y eso no me da vergüenza decirlo, ¿cachai? Y es como que le expliqué mi punto de vista, cómo estoy separando mi tiempo, y ahí como que lo entendió. Igual de repente me lo vuelvo a repetir, pero súper chévere. Para que no se te olvide. Exacto, exacto. La hubo primero. La hubo primero, sí. ¿Cuál ha sido el momento más incómodo con tus padres en las redes sociales? Muy aparte del video, que es como que está en el todo. O sea, de mi mamá, ese fue el incómodo. Y con mi papá, algo incómodo que me pasó mi viejo. Creo que ahora hice un TikTok de él, no de él, sino puso una foto de él. Que. ¡Qué risa! Puso una foto como que la foto de tu papá, de tu mamá, y boom, lo que crearon. ¿Cachai? Entonces pongo una foto de mi mamá cuando era joven, una foto de mi papá cuando era joven y una foto cuando era un adulto. Y sale en los comentarios, si así está el hijo, no, si esa es la ramita del hijo, miren ese padre, miren esa ramota. ¿Qué onda, mi papá? Y en joda, obviamente, dice a mi mamá, mira que tu hijo presente, esa señora. Y ahí como que mi mamá, como que se la creyó, el hermoso. Y mi mamá como que borra ese video ahora. Ay, qué risa, o sea, no me acuerdo de la reacción de eso, qué risa. Pero eso sí como que algo incómodo, ¿no? Pasó más anécdotas de risa. Sí, la de mi mamá fue lo incómodo, es una más cosas de risa. ¿Y tu hermana? Mi hermana... ¿Qué opina de todo esto? A mi hermana no es que no le gusta, le incomoda. Le incomoda porque cuando de repente yo le hago, oye, vamos a hacer un video. La primera vez que hicimos un video nunca pensé que ese video iba a pegar y no pensé que iban a llegar los comentarios que llegaron. Primero dice, o sea, se le dio la cara, bueno, en ese tiempo tenía 15 años, ahora tiene 16, pollo, pero ya hicimos un video, llegó como, si no estoy mal, 150.000, 200.000, que nunca me lo esperé, porque deja el video, y qué onda, y en todos los comentarios, oye, preséntamela, oye, yo te hago cuñado, oye, pasa su WhatsApp, pasa su Insta, estos güeyes se metieron a mi Insta, buscaron entre todos a mi hermana, obviamente por los apellidos, y la comenzaron a seguir, creo que ella tenía 900 seguidores, y al siguiente día estaba en 1.100, y yo como que, o sea, solo por lo que decir, y qué onda, y después como que llevaba una historia, dice en Instagram para los que comenzaron a seguir, oye, tiene 15 años, y le hago como un zoom, ¿cachai? Y de repente en otros videos se me ha ayudado, de repente ya en los mismos comentarios, y ahí como que igual le choco porque no le gusta mucho grabarse, ¿cachai? Entonces como que le incomoda un poco, pero igual entiende que es como que esto que está pasando por TikTok, pero si no le gusta cuando le llegan ciertos comentarios, porque hay personas que le escriben, yo oye, te dije que eres el chileno, no. Ella no, aún no lo traga eso, ¿cachai? Pero sí me entiendo, es verdad. Vale. O sea, todavía no has ido a Chile. A Chile no voy hace 2 años. Hace 2 años. Desde antes de la pandemia, supuestamente cuando empezó la pandemia, en febrero, yo vine en febrero para Chile. Pasó esto, no pude ir y desde ahí que no voy. Hace rato que ya no he ido a Chile. ¿Y que cómo te sentirías tú si al ir a Chile la gente te pide fotos, te reconoce? No creo. O sea imaginemos en el supuesto caso, ¿cómo te sentirías tú? Si me pasara eso, yo sí me siento como un hijo, porque yo llego y me pide una foto y ya yo lo logré. No, o sea, obviamente, según yo, me gustaría trabajar mi TikTok hasta un punto que pase, ¿sí? Como que siempre me gusta proponerme metas alcanzables. Siento que es muy difícil esa meta, pero si me pongo las pilas, sí lo podría lograr. Me gustaría lograrlo, ¿sabes? Pero sí, si me reconocieran en Chile sería chéverísimo,
Pero igual soy realista, yo sé que ahora no va a pasar. Pero, o sin fotos de mi amigo, un amigo venga, estoy con el chilenito que estaba en Ecuador, ¿cachai? Pero son mis amigos. Pero sí me gustaría, sería como un buen sueño, un buen sueño para el futuro. Y hablando de creadores de contenido de Chile, Ian Fer, Max Valenzuela y Naya Antonia, Germán Garmendia. Ahí el último el tío, o sea. ¿Qué opinas de ellos? Cuando una de mis videos de TikTok, no uno, en verdad varios. Yo soy fanático de Germán Garmendia, pero bueno, desde el colegio. O sea, cuando comencé a ver todo YouTube, creo que el primero que vi fue a Germán. Y qué onda, su contenido me fascina. Para mí el web es un crack, es uno de los papás del YouTube latino. Rubius, Germán, Belleta, Alexby, ¿cachai? Y como que el único latino, pongámosle, que resalto, aparte de Fernando y Luisito Comunica, que Luisito Comunica comenzó a pegar después, era Germán, ¿cachai? Y yo me crié con él. Entonces mi contenido, ciertos videos, lo intentaba hacer como que bien como Germán lo haría, ¿cachai? Pero dándole mi toque. Entonces, si me preguntáis cómo yo miro a los creadores chilenos, Germán es un dios. Y a los otros males que, por ejemplo, he visto en TikTok a Antonia. Ignacia Antonia. Sí, soy re fan, como que me gusta mucho su contenido, de repente los bailes, las cosas que hablan, porque de repente hacen muy contenido como historias, como yo hago. Como que sí me gusta, de repente salen unas ideas chévere, pero el que yo siento que más, no es estructurado, pero me he orientado a Germán, que es un dios. ¿Y el pollo? Bueno, ahí es que ese ya es otro, yo no soy youtuber. Después hicieron youtuber. El Pollo Castillo, Rodri, ¿qué onda? El Cabezón. Ellos partieron en. No partieron en. Partieron en Facebook, exacto. Hacían contenido. Ellos hacen sketch tipo Pelado Sambo y tipo Cachapa. Pero hacen contenido muy universitario. Entonces. Sí, uy, te juro, no pensé que lo conocía y que son brutales, te juro, ojalá, quién sabe, Dios quiere que lleguen a ver este video. Ver, son brutales, ustedes son un cae de risa, te juro que hasta aquí Apoyo Castillo, de repente estamos en una chupa y me dice, no, que tú sin contenido, de repente te pareces Apoyo Castillo, porque de repente hago sketch. Y pero para mí es una admiración, o sea, que me digan eso y digo, wow, se los recomiendo, si ya no tienen nada que ver, pongan Apoyo Castillo en YouTube y ya ser un compilado, se van a matar de risa. ¿De qué rosa creció con el pollo? Me suena. Es la que siempre hacía de novia del pollo. Ah, ya, exacto. Hizo algunas películas chilenas que sacaron fama. La salgo por videos del pollo, ¿cachai? Porque en sí nunca he estado metido tanto como que ver muchas redes sociales, aunque sea TikTok es súper raro, no veo muchos videos de otros creadores, pero los que veo me hago muy fan. Si te vi, me gustaste, como que me quedo contigo, ¿cachai? Como que no veo mucho otras cosas. Pero sí, más pollo y Rodri Castillo. Rodri, eso fue el apellido. Pero no, porque cae, son dioses también, dioses. ¿Cuál ha sido la mayor experiencia de vida que has recibido aquí en el Ecuador? ¿Mayor experiencia de vida? O sea, como una lección. Aparte de la que al Simone te dio de como, ¿qué eres tú? O sea, esa es una lección de vida, pero ¿qué otra lección de vida te ha dado la vida aquí en el Ecuador? Si lo sueñas, lo puedes lograr. Me acuerdo cuando empecé en TikTok, ¿cachai? Me acuerdo que yo le había escrito. ¿A quién le había escrito? A una mina TikTok que en ese momento tenía 30.000 seguidores y yo quería hacer una colaboración con ella. Y yo pensando que no me iba a parar bola, le escribo porque yo tenía 5.000, 6.000 seguidores y ella tenía 30.000. Yo la miraba como que está en otra liga. ¿Cachai? Le escribo y le digo, no pensé que me iba a responder. Y qué onda, y dice, no, sí, me gusta tu contenido, y me dijo así, wow, ¿cachai? Entonces digo, oye, ¿me puedes dar un consejo? Como que, ¿cómo podría ser para crecer como tú? Y él me dijo, como que, si lo sueñas, se puede lograr, ¿cachai? Y yo que como que, qué buena enseñanza, y de ahí le metí full, como que aparte para TikTok, y lo usé como que en otras cosas de mi vida, por ejemplo, hasta de repente mi pelada me dice como que, si tú quieres algo, piensa que ya lo hiciste, como que siempre piensa como que ya lo estás logrando las cosas, y me ha resultado mucho. ¿Cachai? Como que yo de repente soy muy pesimista, siento que tiene igual me han enseñado que, pero él siempre piensa positivo, y si tú piensas positivo se van a dar las cosas. Tuya vida. Fue el huevo. Y siento que eso antes no era así, para nada. En cambio ahora, desde que vieron esos consejos, y de repente como que la vida siento que me los repite. Por ejemplo, cuando me dijeron eso, después pasó un buen tiempo, mi pelado me lo dijo de nuevo, como que, wow, eso sí, la vida, siento que la vida me lo está diciendo por una razón. Como que, entonces dale, métale, Dani. Y así, yo de repente le digo así, como más no para la tercera persona, como que métele, dale, y tú ahí. Y sí, yo pues, siento que eso es algo muy chévere que no se me acuerda. Todo es posible mientras, o sea, tú lo quieras escuchar. Sí, vamos a tocarnos un poquito más atrás. ¿Qué sentiste cuando te viste en la portada de nuestra revista? La edición número 2.
Y mi papá le dijo, una papá, soy famoso. Mira, apareció en la revista. Y yo, no, me encantó mucho porque nunca pensé, bro, aparecer en una revista. O sea, típico que esté en el colegio y vive a personas de la revista como que, ah, son famosos, están en tercero. Que estoy, yo verme en una revista digital, lo que sea, digo, wow, si estoy aquí, está haciendo algo bien, qué chévere. Y como que, qué bacán que alguien esté como que apreciando lo que estoy haciendo y por eso súper agradecido compilando. Como que desde, se me dio desde antes que comenzara a pegar Guielando, ya me, desde antes me escribía y caché como que aprecio eso mucho, como que nos conocimos desde antes, como que hay una trayectoria, ¿cachai? Y como que me gustó mucho eso, como wow, mira, este men me ha visto desde antes y me puse que era realista porque estaba haciendo algo bien, qué chévere que me esté conociendo, como que qué chévere que se esté gustando, como que me siga, ¿cachai? No sé si me voy a entender. Como que seguí mi trayectoria, seguí fiel y como que, no sé, me diste como que ese visto bueno de la que la estoy rompiendo, te voy a poner en la revista. Y eso me gustó mucho, ¿sabes? A ver, ¿tú has visto en la revista Simone? No, la verdad que no. Vale, chifa, ¿cómo que no? ¿No has visto en la revista? O sea, nunca me las mostraba. Ah, para allá. Ahí lo listé, por no, esa fue tu falla, porque respétalo a ella, porque nunca me mencionó eso. Nunca es literal. ¿Pero en qué edición está ahí? Tengo buena lista. ¿Mandé? ¿En qué edición está? Estoy en la 11, la 12 que tenía que haber salido en diciembre, pero obviamente por el tema de Milano, no, Chacho War no lo pude hacer. En enero, pues caí con COVID y con todas estas cosas. Ya el lunes sale la edición que era de diciembre. El lunes estamos 7 y el 22 sale la que tenía que hacer en enero. O sea, estoy atrasadísimo. ¿Y saca una cada mes? O sea, en teoría es una cada mes, pero ya, pues, hasta marzo voy a sacar dos por mes para igualarme. ¿Cuándo salió la mía? ¿Febrero? Yo fue el segundo. Claro. Febrero. Ah, güey, pues no sé, porque nosotros nos conocimos en agosto. Sí, entonces ya. Pero puedes ir a www.. ¡Uy! A ver, señores. Polémica en el tercer podcast. Estoy entre 15 y 20. Estoy entre 15 y 20. Por eso digo que no son esos días. No. Porque 15 y 20 no son de esos días. 2025 no es 2025. Porque es el 27, claramente. Oye, hace una semana. ¿El 27 o no? ¿El 27? No. ¿El 27? No. No, no sé. 26. 25. 12. El día de la juventud. Yo tengo que hasta la hora. A ver, ¿qué hora era? No, lo siento, perdió. Mismo punto que perdiste, lo perdí. Yo creo que incluso llegué tarde. No, no se acuerdo. Pero igual, puedes visitar www.vielandafm.com, la que son revista, tenemos las 11 ediciones, la número 2. Vamos a ver. Parado así. Así que estás, ¿no? Sí, no, todo sensual. El modelo. ¿Qué se siente ser novio de una ecuatoriana? Manaba. Chonera. Manaba y chonera, siento que es como lo que caracteriza. O sea, es que son de carácter fuerte, ¿cachai? Yo siento que yo no soy de carácter fuerte, en verdad, no sé. Entonces como que ahí nos complementamos, pero siento como que de repente sus decisiones son bien drásticas, ¿cachai? Y eso a mí no me gusta. ¿Cómo que drástico? Porque para ti es blanco o negro, ¿cachai? Porque en cambio para mí las cosas son grises, ¿cachai? Como que siento siempre... Y eso es un punto medio. Exacto, siempre intento buscar un punto medio. En cambio, ella no, como que si no le gusta la cosa, no, vámonos, año nuevo, no, vámonos. Y yo como que, pero no, o sea, que un ratito conversando y ahí nos vamos. No, vámonos, te aburría. Y como que, ¿cachai? Y es como que... Ay, no puede ser, ¿por qué ahora sí? Eso es lo que se me dio, como que me choca, pero no me disgusta. Porque siento que de repente como hay cierto punto que ella piensa así y así, vamos conversando. De repente no le gusta conversarlo, pero bueno, se puede, ¿cachai? O sea, se intenta. ¿Y qué más? Aparte de su carácter, le encanta bailar, le encanta bailar mal. Yo no bailo, o sea, intento bailar, pero yo sé que no bailo bien. Pero esta man, según yo, baila bien y sobre todo le encanta bailar. Entonces, cuando vamos a una farra que realmente me gusta chupar con mi amigo, vamos a bailar. Y yo, hasta que así que de repente le digo, oye, dándote por un pan, o sea, te lo presto. ¿Cachai? Sí. Eso es lo que sí, como que me ha chocado, podemos decirlo. Carácter, lo de bailar y que... sí, es verdad eso. Eso, ¿no? Lo que me ha hecho muy si decías algo, yo te sentaba muy bien. A presenciar un matricidio, por así decirlo. Bien. Nani,
¿qué es lo más importante que rescatas como lección durante toda esta experiencia de creador de contenido? No como TikTok, como creador de contenido. Que la risa nunca faltará. Siempre, como que cuando estoy haciendo contenido o estoy pensando una idea, como que mi amigo, cuando estoy con mi amigo, sobre todo, según yo, mis mejores ideas son cuando estoy con mis amigos. Como que siempre hay una risita, que oye, mejoralo por acá, que no sé, como que está ese buen ambiente que es todo muy chévere, ¿cachai? Y como que sobre todo me pasa con como como rápido como dije, con mis amigos, es pasar un buen momento, de repente TikTok, sí, puede que sea como que muy repetitivo, sacar video y todo, pero detrás de eso hay como que una idea que se va mejorando, pasar un buen momento, me gusta meter mucho a mis amigos con mi forma de pensar, entonces como que dice, púlelo por aquí, por acá, lea esto, déjame aparecer, ¿cachai? Como que no sé, siento como que me ha unido más a mis amigos y a mí, y nos deja fluir porque siento que de repente no pensamos ciertas cosas y siento que en TikTok de repente las pensamos o vamos haciendo cosas, es súper raro, siento que a mí me ha pasado mucho que hacer videos como que me ha unido más con mi amigo porque pensamos distinto, o sea, como que ver cómo se pueden arreglar cosas, no sé, es chévere. Wow, ¿y qué es lo más loco que te ha tocado leer en un día? No, mi papá, bueno, mi papá, sí, sí, está la rama ahí, ¿cómo entra la rama de mi papá? ¿Qué chuta? ¿En dónde encontré ese papá? Con chiquina, bueno, sí, pero... Sí, las mujeres son más morbosas que los hombres. Se tenía que decir y se dijo. Confirmo, dice su padre. ¿Escuchar? Su propia gente. La verdad, sí. Se le está volteando. Y las. Muy bien. Yo no sabía que conocías a María José. A nuestra invitada del podcast de hoy. Ah, sí, o sea, en persona no hemos visto, pero no es que hemos conversado, ¿cachai? No puedo decirlo como se llama, porque la conozco, porque ella no lo contó. No, pero sí sé por qué. Basta que lo sepa, suficiente. Un día, ojalá un día hacer un TikTok con ella y como que contar la razón de cómo nos conocemos. O sea, la dejamos ahí para que esté la tanto. Yo estaba anoche scrolleando Instagram y yo veo el multiverso existe. Y cuando vino María José en la mañana, dijo, no, sí, sí, estábamos con él. Y yo, oh, sí. ¿Por qué no lo conté? No sabía. No. Pero para la próxima. También estudió medicina en la web, pues. Sí, estuvimos conversando. Hoy hablamos un poco más de medicina. Dale. Pero te hago la misma pregunta que le hice a ella. ¿Cuál es tu top 3 de especialidades médicas? Digamos que ya saliste del internado, de la rural y todo. Plástica, traumatología y medicina del deporte. Siempre lo tengo pensado. ¿Y tu top 3? Que no. Internista, UCI. ¿Y qué más? Internista, UCI. No estoy diciendo que sean malas, estoy diciendo que yo por lo menos no me imagino ahí, pero es el super. Y pediatra. Y agregaría psiquiatra. Tampoco, siento que yo soy loco, tratando de ser loco, parece que terminamos mal. Nada que una prazolam no soluciona. Sí, bueno, eso no lo podría. Sí. O sea, admiro a los que lo hacen, sobre todo los que están en el UCI y en interna, los admiro full porque dedican su tiempo, su vida a eso. Yo no podría, siento que yo no sé ningún tiempo para hacerlo. Por eso, como que siempre mis carreras lo que pienso es psiquiatra. ¿Tus padres son médicos? Ambos, son mi papá. Son mi papá. Y ahora voy a llegar a casa. En la dueña, en la que manda. En la que manda, oye, sí, es un trabajo, o sea, dueña que hace un trabajo. Criar hijos, pero cocinar, eso, que en mi casa no hay empleado, o sea, mi mamá, para mí es un trabajo lo que ella hace. No, sí, siempre. Entonces, ¿tu papá es? Él es traumatólogo. Puede ser traumatología. Pues puede ser traumatología, me gusta. Este como que me pasó. Wow, el legado. Exacto, el legado, pero es como que quiero también diferenciar. Por eso, digamos que haces tu posgrado y te casas con Simone. Feliz para siempre, pero ¿ejercerías aquí en el Ecuador o querías ejercer a Chile? Mi sueño es especializarme en Rusia. Y después de eso, volver a Ecuador. ¿Por qué Rusia? Por primero, un idioma distinto, una cultura distinta. ¿Eres ruso? ¿Ah? ¿Es ruso? Ruso, sí. Pero no sé, un desafío. Y no sé, siempre me gusta ponerme barreras, ¿cachai? Para ir viendo hasta dónde voy a llegar. Y obviamente ya las cátedras se dan en inglés y ruso, o sea, en las dos, dependiendo como que era el estudiante el que va a hacer el posgrado. Bueno, tengo, no sé, me imagino, o sea, como no me veo ahí, por eso quiero hacerlo.
¿por qué no me veo? ¿Sabes? Como que, bro, lo quiero hacer. Si algo dio como que la joda a la gente, de repente se me hace muy raro, más quiero hacer. Es súper raro, no sé. ¿Y qué onda? Pero después, mi sueño es volver a Ecuador. Mi sueño es estar en Guayaquil o estar en Manta. ¿Quién sabe? Ahí el diseño que... En Chone, ¿no? Yeah. En Chone. Chone necesita... No, doctores buenos, por favor. Todos por Chone. Hashtag, todos somos Chone. Sí, bueno. Dentro de todo, de toda esta experiencia, ¿cuál ha sido la mala experiencia? Mala experiencia. Y hablamos de todo lo bueno, hablamos por lo malo. ¿Cuál ha sido la mala experiencia? ¿Pero en qué? O sea. Ámbito general, no, no especifiquemos, solo ámbito general. Algo malo, o sea, lo que puedo no rescatar, o sea, lo que puedo decir que me ha pasado últimamente es saber diferenciar quiénes son tus amigos y quiénes no. Eso es como que última experiencia que me ha pasado. Así por eso como que ahora la ando bien marcado. Diferenciar eso, lo cual es difícil. A mí sobre todo, siento que me gusta hacer muchas amistades, como que de repente yo les llevo la mano y me termina tomando el hombro, la cabeza. Y es como que eso me ha costado y yo estoy trabajando, ¿cachai? Sí. Es como que lo último que tengo. ¿Cuál ha sido esa colaboración que nunca pensaste que se daría? ¿Vale? Y se dio. Una colaboración. Es que seguro si con mi cuento no tengo tantas colaboraciones, pero una que me encantó, y no fue una colaboración con él, fue porque él estaba. Había vino este chico, el de las cartas, que hace truco, ¿vale? Y estaba Jim Yankee, que volaba Jim y se estoy viendo esto, saludísimo, cachorín Dios. Y estaba Isra. Y Isra, yo siempre lo veía en los videos, hasta de repente le escribía, como que él de repente sube historias como haciendo participar a todo el mundo. Yo le escribí y sube a participar, como que me hizo participar. Chévere. Yo ese buen siempre que me gustaba, que de risa, comediante, full. Y la verdad es que cuando lo vi, literalmente en los violando, estoy seguro de wow, ese es Isra. ¿Cachai? Y como que el Goku que me saluda y es como que ¡no, me sorprende! ¿Cachai? Y entonces ahí viene como que este man de Black y la weá que dice, oye, ¿podemos hacer un TikTok entre dos? Y yo como que ¡Isra está a mi lado! Ni que va de mofa. Está en re mofa, macho. Hasta literalmente cuando comienzan a hacer el TikTok y estoy sonriendo de antes, yo como que ¿y qué onda? No me lo imaginé, guacho. Y literalmente, no es que hicimos un contenido entre nosotros dos, aparecimos en un video de un mao, pero ahora sí me sentí súper feliz, ¿cachai? Y respetando a todos los guachos, todos tienen su trayectoria, guacho, la están rompiendo y eso, pero como que Isra yo lo seguía desde hace mucho tiempo. Y como que estaba re impactado, bro. Sí, bueno. Y otro, cuando conocí a Pelado Sambo y a Cachapa, que onda, como los conocimos, súper raro. A Pelado Sambo nos escribimos para hacer contenido porque íbamos cerca, y a Cachapa iba a llegar. Que onda, iba a llegar a la casa de Pelado Sambo, y puto, la cosa es que Pelado Sambo le suena el celular y la Cachapa. Y dice, pero me choqué, estoy acá con mi moto. Y la cosa es que nosotros pensamos que era joda, caché como que el coño estaba afuera. Y la wea es que, puta, está al final de joda, y como que dice, no, de verdad, vengan a ver. Y vamos, y está la policía, está la moto quemada, el mal está en el piso. Y como que, bro, yo llego pensando que el mal se lo tenía que ir como a la UCI, porque está como que se veía sangre. Voy, Cachapa estaba con algo acá tapándose, me ve. El chileno, y yo como que, ¡no! ¡Qué buena onda! Y qué onda. Y lo que me acuerdo full de ese día es que el mal estaba así tirado, y como que Pelado Sambo dice, como que, hagamos un TikTok. Y me dice, no, bueno, ya hagamos un TikTok, chileno, puedes grabar. Y yo, ya, de una, el mal está encantado grabando un TikTok. Y creo que el mal es 100% lo que él había, como que esto de crear contenido, crack. Y ahí como que siempre voy a rescatar eso cuando conocí a Cachapa, porque fue muy distinto, fue muy impactante. Y qué onda, con Cachapa tenemos ciertos videos y según yo el bueno es un dios, porque él todo lo ha trabajado como que bien, así dándole cero, muy trabajado, por lo que yo lo conozco. Y sí, bueno, mucho respeto, hermano. Que lo siga rompiendo, ¿verdad? Pues. También fue cautivado, enamorado y secuestrado por otra manaba. Vale, saludos, guacha. Ay, guachita. Valentina, devuélvelo a Cachapa. Pero bueno, no sé qué tienen las manadas, te cuento. Están dominando el mundo. No sé, que bueno, para mí las ecuatorianas son lindas, guapas, personalidad distinta, pero que las manadas, ese carácter como que nos atrae, nos gusta el masoquismo. Nos gusta el masoquismo. Sí. Ah, oh, bueno, qué bueno. Dentro de todo esto, tus amigos de la universidad, tus profesores. Vale. Todos tienen que haber visto algunos de tus videos. ¿Cómo ha sido el trato con ellos? Siento que muchos profesores han visto mis videos. Siento como que de repente hay un doctor, no sé si lo sacáis, Giovanni, que da estadística de medicina, ciencia. Como que él, me acuerdo que una vez vio mis videos y yo estaba como que yendo a la U para firmar algo, para matricularme,
Y yo mirando, me dice, chilenito, TikToker. Yo, pero pegó ahí mi video. Sí, me encanta. Y de repente lo veo con mi hijo. Y yo, qué bacán, mi perro ve mi video. Y pero siento que en algunos compañeros, mi amigo sí lo ve, pero siento que más lo ven como que por amistad, según yo, como que estará hablando de alguien, ¿cachai? Pero hasta ahora en la web creo que me han pedido una o dos fotos, ¿cachai? Y como que no sé si verá mucho mi contenido en la web, no sé, ¿cachai? Como que ahí tiro al aire. Pero como que sí, de repente, no sé, pues estoy en Manta, Guayaquil o Salinas, siento que la gente se acerca más. En cambio siento como que en la web igual llevo muy poco tiempo, llevo una semana, y no es que está todo de toda la gente, pero siento como que es más como que una vida normal, siento como que es mi cotidiano, así como que un día más en medicina, ¿no? Más como los profes siento que de repente dicen, es TikTok. Bueno, los profes me siento que me joden más. Sí, qué cosa. Ahora, ¿cuáles son tus metas en este 2022? Mi meta en este 2022, pasar mis materias, perdón por ahí, primero pasar mis materias, no quedarme en nada. ¿Qué onda? Ser novio y pelada. Porque aunque no lo creáis, aún somos. No es novio, ¿cómo se dice? Pelados. Somos pelados, ese sería el término, ¿no? Porque aún no. Vacile. Sí, vacile no. Algo más serio que vacile. Aún somos polor. Estamos como que vamos a empezar polor, ¿sabes? Como que. Es que algo polor. O sea, yo sé que significa polor, pero es que no le encuentro. O sea, aquí, yo desde mi perspectiva, que soy más amigo que ustedes dos. Basile, pelado, novio. Ya, sos pelado. O sea, yo no... No sé si sacaron otra categoría que nunca me enteré, pero yo siento que de esas tres... O sea, nosotros sí como que somos novios, hacemos cosas de novios, pero todavía no está la propuesta, Entonces son enamorados. Son enamorados. ¿Cachai? Ya, no hay propuestas. Sí, ojo, muy bien. ¡No! ¡Ojo, jóvenes! ¡Papá! ¡Ja, qué onda? Ya, como que eso, ser ya novios. ¿Qué onda? Que Dios quiera seguir un poquito más en TikTok, como que llegar a nuevas cosas, nuevos ranks, que ojalá me siga conociendo gente. ¿Qué más? Y en verdad, como que pasar buenos momentos. Según yo siempre he dicho eso, bueno de todo. Como que rescatar, si estamos en 2022, seguir pasando cosas distintas, seguir viajando, igual que me encanta viajar, conocer nuevos lugares. ¿Y qué onda? Y hacer buenos momentos, hacer buenos recuerdos. Como que eso es lo que me preocupa este año. ¿Sí? Pero sobre todo pasar medicina, bueno, para que vaya. Sí, weón. ¿Y vos como llorando, cómo te lo imagináis? O sea, para 2022. O sea, yo te soy muy, muy sincero con lo que me pasó de los de la noche. O sea, después del evento, la gente vio el evento bonito, todo, pero los problemas que se generaron en el momento y después, fueron cosas que sí me lastimaron bastante. Y me di cuenta de ese gran refrán que te dice, con quién sí, con quién no y con quién nunca. Entonces, es un aprendizaje. Y dentro de ese aprendizaje, vi como una visión, diciéndome, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar si me arriesgo a lo que yo tengo planificado y más adelante? Podcasteando era un tema que hice una prueba desde mi perfil, desde mi cuenta personal, con algunos amigos de Manabí y de Santo Domingo. Y dije, bueno, ya sé la mecánica, me metí a un curso de podcast, sé cuál es el tema. Tengo los contactos, o sea, tengo a la gente que podría participar. ¡Hagámoslo! Entonces decidí como que darle prioridad a otros proyectos que los tenía como que en un futuro, hacerlos ya. Para irme internacionalizando, porque en abril tengo unas colaboraciones en México, sin saber ni escribir, o sea, no sabía que tenía gente que me seguía desde México. Y dije, bueno, las agencias de allá me tienen que cumplir ciertos requisitos para poder colaborar con nosotros. Y dije, bueno, sí, de la ceja al ojo, de poderlos cumplir. Y dije, bueno, hagámoslo. Y si puedo hacer conocer a más gente con los podcasts, que es muy diferente a las entrevistas por live de Instagram, porque a veces te va en internet, a veces están los comentarios, y a veces hay comentarios que te llegan a incomodar. Y no permite que la entrevista fluya. Entonces el podcast, dije yo, bueno, puedo hacer una mezcla, el formato podcast y el formato de mi entrevista, que ya tengo las preguntas establecidas, pero tú a tú, donde no hay gente afuera, donde hay gente que esté comentando, diciéndole hasta la Z, sino tú y yo, conversemos, sincerémonos. Y siempre he sido que no todo lo que se ve en redes sociales es real, y siempre hay un ser humano que es el creador de contenido que está atrás de la pantalla. Entonces esa es la meta que tengo como grande
es internacionalizarme y apuntar a la verificación, que me falta solamente un paso. Bueno, está la cuenta de Instagram de Vilando, me falta solamente un paso, que es un medio complicado conseguirlo, pero estamos como que encaminados en eso, así que creo que spoilé muchas cosas. Pero bueno, se me salieron algunas cosas, me emocioné. A ver, como es costumbre en nuestros lives y en nuestras entrevistas, vamos a jugar cazar, matar o besar. Ojo, esto es un juego. Por favor, esto es un juego. Mátelo, pues. Espérate, no vas a quedar a casa. Pero vamos a jugar un cazar, matar sano. Vamos a María Paz Bastidas. Ya vale. Frida Contreras. Y Kelly Bustamante. ¿Cómo conocés a Kelly? Qué buena onda la mía, qué súper buena onda. Mataría a Frida, porque la única que tiene pelado, si no estoy mal, Carlos, pero guachito, que onda casar, besar y matar. Besaría a María Paz y me casaría con Kelly. Bueno, la conocí un día y guacho, o sea, la mira re, pero re buena onda. Tranquila, tranquila. Se va a la casa. Es broma. Saludos, chiquillas, a todos por amor. Vayamos con nombres. Vale. Un caso hipotético, bueno. Tenemos a Carlitos Lobor. Vale. Tenemos a Cachafe y a Pelado Sam. Complicado. Carlitos, porque tiene pelada, casi. Mataría a Carlitos. ¿Qué onda? Me desearía Cachafa por el sazón. Y para que me mantenga, un pelado Sam, güey. Hay que pensar en el futuro, ¿no? Hay que pensar en el futuro. Hay que pensar en los bebés. Exacto. En la producción. Sí. No puede amor, hay que pensar en el futuro, economía. Sí, bro. Como ya tienes más de 4 años aquí, así que conoces la mayoría de los platos ecuatorianos, vamos a acompañarte un día en gastronomía. Te voy a dar dos opciones y tú vas a escoger. Pero piensa bien qué vas a responder. Vale. Nos levantamos y vamos al desayuno y tenemos un bolón mixto con juguito de bistec de carne con su huevito, en el término que te guste. Versus un encebollado. ¿Qué escoges? Ese día me levanté de una chupa. Es un día normal. Boloncito. El cebollado me encanta, sí, pero para mí el cebollado en ley es con el chupa. Pero un día normal, un boloncito. Un poquito viste, no, otro nivel. Otro level. Bien. Vamos a la media mañana y tenemos una empanadita de verde. Verde, un mochín de yuca. Empanadita de verde, esa no la pienso mucho. Empanadita de verde. No soy tan fanático de la yuca. Bien. Vamos al almuerzo y en el almuerzo tenemos caldo de pata. Versus caldo de bola. Caldo de bola, fijo. Sí. Sin pensarlo, caldo de bola, listo. Siempre. Buenos gustos tiene el chico, buenos gustos. Se nota, buenos gustos. Me gusta la bola. El caldo de bola. Qué bien, Fabio, bien, todo el mundo. Corto. No. En el segundo tenemos Fiorella, ¿te gusta el seco de pollo? Tenemos seco de pollo. Seca. Y tenemos yapingacho. El yapingacho es riquísimo. Eso está difícil. Diría más por el seco, porque siento que es una comida re completo, que el yapingacho es riquísimo. Pero no, diría por el seco. Dale. Tenemos la media tarde y tenemos dos tin aquí. Uy, voy a salir mamadísimo. Ese día, el colesterol por los cielos. Tenemos, ¿qué tin eres? ¿Salchipapa? Dale. ¿O papi pollo? Salchipapa. ¿Salchipapa? No como mucho salchipapa, pero soy mucho más que salchipapa. Se me fascina mucho más. Sí, porque ya me comí el pollo y se ve el seco. El almuerzo. Sí, hay que variar. Vale. Hay que variar el bolazo. Simone, ¿salchipapa o papi pollo? Salchipapa. Excelente. Vamos a la merienda. Y en la merienda tenemos arroz con menestra y la proteína de tu preferencia, versus moro con ensalada
Muy bien, una. Y la proteína de tu preferencia. El moro. Un morito. Moro. Oh, qué rico. Tanto fulambre. Sí. De eso se trata. Y pecado nocturno. Sushi. ¿Ya? O alitas. Complicada. ¿Alitas picantes o alitas normales? Alitas. Si sí, eran picantes, iba a decir alitas picantes, pero si no, entonces me voy por el sushi. Solo me gustan las alitas picantes. Entonces te pongo rollitos californianos. Dale. Y alitas picantes. Alitas picantes, fijo. Me gusta todo lo picante. Todo lo picante, así me llevo alitas picantes. Sí. Lit. Bien. Eso es raro. Ahora vamos con la bebida nutritiva. Ya, bueno, dale. Mucho. ¿Pilsener o Club Verde? Soy más team. Bueno, todo el mundo va a joder por esto. Soy muy fanático de Pilsener Light. Me encanta la Pilsener Light. Te juro. Entre la Pilsener normal y la Club Verde, iría por la Club Verde. Pero si me ponéis Pilsener Light, voy por la Pilsener Light. Ya. Yeah. ¿Pilsener o Club Verde? Club Verde. Cierra la normal. ¿Club Verde o Pilsener Light? Pilsener Light. ¿Pilsener Light o Corona? Corona. Fíjate, ya ahí sí, ya. ¿Corona Heineken? Me gusta más la Corona. Me gusta más. No estoy diciendo que sea mala, buena pelea, pero me inclino más a la Corona. ¿Qué estoy? Corona Budweiser. Corona, fijo, me gusta todo lo que puede ser. Corona, tequila. Soy fan del tequila. O mezclarlo, porque eso tengo una brutal. Pero debes escoger. Tequila. Tequila Jagger. Tequila. Tequila Ron. Tequila. Tequila Vodka. Tequila, vodka, claro. Tequila Aguardiente. Esta weá que están tomando de... ¿Cómo se llama eso, Dani? Es que es malísimo. Eso, con todo el respeto, pero a mí no me gusta. Esto colombiano, el... Aguardiente antioqueño. Antioqueño, oh, no, mis queridos, yo no lo paso. Bueno, te juro, los que lo toman son reyes. Y las minas que la toman son diosas. Yo a veces no lo paso. Tequila, sorry. Tequila, caña manadita. La cañita es rico. Pero es que el tequila es saborcito. Híjole, güey. Ah, tequila. Tequila. Tequila o whisky. Whisky, cacho. Ahí sí, a ver, en eso sí le cambio. Whisky, coñac. No he tomado coñac, no sabía qué decirte. Pero sé que he escuchado que es rico, pero me gustaría un whisky porque no lo he probado. Whisky, gin. Las calorías. Pero que más preferiría whisky, si no, pues si por calorías, iría por whisky. Ahí sí, whisky, me tendría whisky. Whisky, vino. Oh, bueno, un vino, ahí sí me adelanté. Vino, que un vinito siempre vea donde sea. En cambio, un whisky no es para ciertas ocasiones, un vino en cualquier ocasión. Un vino. Vino, switch. Vino, ya eres de ahí, esa remontada re fácil. Vino. Bien, ha sido Team Vino. Team Vino, sí. La única que la tiene la pelea en vino sería un pisco. Porque soy considerado un fanático del pisco. Pero el pisco es chileno. El pisco melón es súper bueno también, pero me gusta más el chileno. ¿El pisco es chileno? Pero... Chileno. No, tío, pero lo que van a escribir, es peruano. Chileno, guacho. ¿Seguro? Pero lo que sí admito, para los cócteles es mucho mejor el peruano. Porque el peruano, si no me equivoco, no es tan saborizado como el chileno es a base de uvas, en cambio el peruano no, ¿cachai? Queda mucho más rico para cócteles. En cambio el pisco chileno es para piscola, pisco, bueno, ¿cachai? En cambio el pisco peruano se puede, pero no sabe igual, así que me inclinaría por eso, pero el pisco chileno es chileno. ¿Disco o Fernet? El Fernet lo he probado, es rico, pero es muy hierboso, como que es un trago a base de hierba, ¿cachai? No, siento que sea un poco de remedio. Es rico con mezclado con Coca-Cola, es bien bueno, pero más pisco, bien pisco. Okay. Sí. Interesante. Sí. Y la pregunta del millón. ¿TikTok o Instagram? TikTok sería. No, o sea, más lo utilizo para subir video, no tanto para conversar, pero gracias a TikTok como que... Cómo he llegado aquí, cómo he hecho mis cosas, ¿cachai? En cambio por Insta no. Pero por Insta, como que el punto que le doy es como que puedo conversar con mi amigo como que soy más yo. Soy Daniel Reyes. En cambio en TikTok soy el chileno, ¿cachai? Como que son dos cosas muy distintas. Pero si tengo que coger una, me iría por TikTok, porque yo hacer TikTok como que estoy de aquí, como que me tomo, me piden fotos, ¿cachai? Como que puede ser contenido. Sí. Pero igual respeto a Insta, porque esto es como que mis amigos, ahí está como soy yo en verdad. Porque hay una buena diferencia en lo que es Instagram y lo que es TikTok, para mí. ¿Qué tal la experiencia en Mostad? ¿De la Mostad? ¡Uy! ¡Oh, son brutales! Para los que no saben, de Mostad es una barbería que se encuentra en San Borondón
Es que son, te juro que no es por alabarlos ni porque yo voy para allá, pero yo antes no me preocupaba por mi estética. Yo tenía el pelo largo, la barba de repente me la dejaba largo, o sea, según yo, igual, no es que me veía chévere, según yo, como que me veía normal. En cambio, estos güeyes, según yo, como que me enseñaron a que, igual, las mujeres tienen su tiempo para arreglarse, pero también los hombres deben tener un tiempo para arreglarse. Y eso no es que te haga como que afeminado, no, para nada, no, es como que cada hombre debe tener como que su momento, aunque va a sonar raro, de sentirse guapo, darse de su momento de toque de su manito de gato, ¿cachai? Y estos güeyes me han enseñado como que, bueno, aquí te, o sea, no es porque seamos nosotros, pero preocúpate por tu estética y cómo se llama, por cómo te ven los demás. Y me han enseñado como, ahora, no sé cómo hacerme la mano, hacer las cosas. Y repito, no es porque esté con ellos, pero de repente, si te quieres dar un gusto, guacho, te recomiendo el mostacho. Como que esa horita, horita y media que voy a estar ahí, la voy a pasar con el hijo puta y esta tarde. 3 horas. Porque yo venía conversando con los cabros y también son buena onda, weón. Bueno, si ustedes son de las personas que conversan mucho como yo, weón, ahí la van a pasar de lujo, puta. Son 3 horas. Bueno, yo me demoro 3 horas, sí, porque me tomo unos cocteritos, me sale buena joda, tiene buena música. ¿Es una discoteca o barbería? ¿Qué es mismo? Es como que es un restobar, porque también tiene su parte de restobar. Ahí dan café, no es un restobar, es un bar que tienen, que también dan café. Y las mujeres pueden ir, las mujeres no se pueden cortar el pelo, pero pueden estar en la cafetería, se van a tomar un cóctel y el ambiente es súper bacán, súper. Y los barberos son re buenos, donde tengo un de los que atienden ahí, servicio de encien. Y sí, bueno, aparte de ser una barbería, según yo, es un lugar para pasar un buen momento. Te pones los canales, si estás jugando, no sé, con la tri, te pones el partido de la tri, te traen un cóctel. Es un día, es un hombre en un spa. Así te la pongo, un hombre en un spa, pero bien chévere. Porque muy bacán, puedes vaciar, puedes pasar de todo. Muy, muy interesante. Sí, lo recomiendo. Sí, se lo recomiendo, chiquillo. Bueno, tenés que ir un día a vivir esa experiencia, te juro que vais a tener un spa. Y te gusta conversar, así que ahí vas a tener hijo de puta, te juro. Brutal. El médico. Como estudiante de medicina. Sé que está mal, sé que siendo estudiante de medicina, decís, weón, ¿por qué estoy papiando? Pues estudié medicina. Antes yo fumaba mucho cigarro, muchísimo cigarro, muchísimo. ¿Y qué onda? Pues di el paso, como que a pasar al vape, igual en el primer comienzo fumaba cigarro y vapeaba. Después le comencé a tomar más gusto al vape, dejé los cigarros, que para mí fue un buen paso bien grande, porque pucha, yo fumaba muchísimo, digo, y en ese tiempo tenía 19, 20 años, o sea, guacho, y sigo siendo re joven, pero pucha, más joven, y fumaba muchísimo cigarro. Me solté al vape, ya no tengo la necesidad de pedir cigarro, cigarro, cigarro. De repente, sí, en mi tiempo libre vapeo, según yo más, por, no sé si es el estrés, es como que siempre me gusta estar tomando algo, me gusta tomar, estar con las manos bien ocupadas. Entonces, igual es algo malo que tener el vape cerca, pero según yo, esto comparado con el cigarro, prefiero el vape. No estoy diciendo que el vape sea bueno, en ningún momento estoy diciendo que es bueno, pero lo prefiero antes que volver a fumar. Está bien, lo prefiero antes que volver a fumar. Pero en ningún momento estoy como que diciendo esto va a seguir, no va a pasar nada. Tus tatuajes, para nuestras madres, barcas marcadas. Pero no mientes con amor. No tengo ninguno. A mi apreciación no le gustaba ninguno. Si sí, ellos solo me regalaron, me dieron el permiso, eso fue. De hacerme un tatuaje, que fue mi primer tatuaje que tengo en el pecho, que significa ser feliz en este momento es tu vida. Siempre ser feliz, ¿sí? Y después de uno, me llegaba marcado con otro, después llegaba con otro, que otro. El que menos me gustó fue uno que tengo en la pierna, que literalmente son mis apellidos, son dos cruces. Y acá tengo la B de Bailón y la R de Reyes. Y yo fui muy feliz con el tatuaje, no es por mi familia, porque lo quiero mucho. Y puse la B arriba, porque de repente pienso que el apellido de la mamá no se escucha, no se toma en cuenta. Y yo le dije, no, mi mamá es una de las primeras personas en mi vida. O sea, después, primero mi mamá, después mi papá. ¿Cachai? Yo creo que darles a entender porque mi mamá es la que me crió. B arriba, ¿cachai? Y yo súper feliz porque mamá, mira, me tatué esto por ti, o sea, por tu apellido, porque tú me criaste. Y ahora lo vi y me dice, bórrate esa mamá. Y pero mamá, se me hizo con el sentimiento por usted. No, o sea, fue un tema, te conocí a tatuar y se fue un tema. Después lo otro fue como, ya, ¿qué se puede hacer? Pero igual ya no quieren que me tatúe más. O sea, como que según yo hasta aquí, estoy. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ¿Tú tenías 4, 5, 7? 7. Es impar, impar es buena suerte. Sí, que es par. No se sabía el dato, si tienen tatuajes pares es mala suerte, siempre tienen que buscar el impar. Según yo, una técnica del mercado, una mercadotecnia, de para siempre estar tatuando de uno más, porque como saben. O sea, sí, dice la leyenda milenaria y antigua de no sé quién la inventó, de salir a Chombal,
pero que tiene que ser impar porque si no pierde la magia, el toque de lo que se le de los tatuajes, ¿no? Sí. Si quiere tatuarse, háganlo. La vida es una sola, pero siempre pidan permiso. Si eres menor de edad, ¿no? Sí, la pasión contra ti, Si el alma no que te tatúe, ¿te tatuarías el nombre de Simón de algún día? Algún día, no sé, pero ahora. Sí, porque ya estamos casados, pero. A los 50 no te prometes casar. No, no, ya vamos a estar casados. Ya vamos a llevar trayectoria. Vamos a llevar trayectoria, ¿cachai? Que no estás seguro. Pero que sí me pondría como que el nombre de mi hijo, pero como que en otro idioma, porque según yo de repente, como que, no sé, se ve raro. Como que tenerlo así escrito, no sé, como ejemplo, a mí me lo quiere poner Daniel. Daniel, así como que no, o sea, pero me gustaría ponerlo como que, no sé, la espalda en otra lengua y tenerlo como que aquí, ¿cachai? El nombre de mi hijo sería lo primero. Y después, de mi esposa, lo pondría, pero como que, es que quién sabe que después meter mi hijo, quién sabe, ¿cachai? Me lo pondría cuando llegué a trayectoria de cansado. Sí, sí estaría, sí lo haría. ¿Tú te pondrías mi nombre? ¿Ven la diferencia? Salva. Las manadas son cosas serias. Vamos entrando ya a la última parte del podcast. Vamos con las preguntas profundas. Claro. O sea, que te hacen pensar. Pandemia. ¿Qué significa para ti? Momento para ti solo. Momento para reflexionar. Así lo que. Momento para reflexionar de todo lo que estaba pasando, no solo conmigo, sino para todo. ¿Tú en pandemia pasaste solo aquí en Ecuador? Pasé con mi abuela, la pasé en Manta, la pandemia en Manta. Y ahí no tenía literalmente nadie cerca, como que todos mis amigos están en Guayaquil. Y fue como que, no sé, me hizo me quedé un año completo en Manta. Y fue como que fue harto tiempo para mí estar con mi abuela, pensar en temas familiares, pensar en mí, pensar en todo. Lo tomé muy así, eso es lo que me sacó la pandemia. Me hizo pensar mucho, se fue. Uy. Plata. Qué verdad, qué puedo decir. Bueno, no, sí, gasta. No lo voy a decir hasta era, o sea, con los conocimientos que tengo gracias a la juez, obviamente, pero. No, eso, la tía de Bonaparte, no soy la mejor de eso. Ya, qué mal. No, pero la amo, qué universidad quería. Entra alma mate, por si no lo saben. Amigos, Ecuador, lo primero que se me lamenta. Siento que aquí están como mi verdadero amigo. ¿Sobre el amigo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? De lo que siento, pocos, pero locos, pero buenos. O sea, igual que a mi amigo de Chile, lo respeto. Según yo, obviamente también tengo amigos que son hermanos míos en Chile, pero siento que la universitaria me ha enseñado como que aquí tengo amigos que están en mi dirección, como que siguen lo que piensa muy parecido a mí, como que igual altos y bajos hemos tenido, pero siento que ahora con el círculo que tengo, daría la vida. Profundo. Si tuvieras la oportunidad de regresar a una etapa de tu vida, ¿cuál sería y por qué? O sea, no regresé, ya siento que ahora estoy pasando súper bien, comparado como que viendo el Daniel Reyes de años pasados, pensándolo ahora. Siento que en este momento estoy pasando del hijo de puta en todos los sentidos, ¿cachai? Te podría decir 17, porque estaba en el último año de colegio, el último año de colegio es lo mejor que hay. Como no estoy pensando en la universidad, yo perdón, no pensaba en la universidad, la pasaba muy chévere, pero siento que ahora viajo, la paso bien con mi amigo, no sé, no me piden identificación, ¿cachai? Es brutal, tengo pelada, ¿qué onda? Siento que en este momento que yo quiera y ojalá siga así, que no me falta nada, ¿cachai? O sea, siempre le falta algo a alguien, ¿verdad? Pero hasta ahora me siento bien feliz, ¿cachai? Antiguamente creo que Dani siempre estaba buscando algo, el Dani ahora sí busca algo, pero siento que en este momento me siento feliz, me siento muy feliz, ¿cachai? Y siento que antes, no es que era infeliz, no es que estaba, y con todo respeto por los que estaban con depresión, pero siento como que ahora estoy bien, ¿cachai? Me siento a gusto. Wow, profundo. Profundo. ¿Y tú? ¿Te regresaré un año tuyo? ¿Sabes qué? No está planificado que me hagan preguntas. Vale. Sí, regresaría a una etapa de mi vida en la cual cometí muchos errores.
perdí muchas cosas. Y regresaría no a corregir, no a enmendar, sino ver de cerca la persona que fui para no repetir esos errores ahora. O sea, no corregiría el pasado, pero sí lo vería más de cerca y sacaría las conclusiones que aún me cuesta sacar. Pero ya viendo el momento, ¿sabes qué? Es muy fácil responder, aconsejar o reaccionar cuando no eres tú el problema. Sí, eso sí, apoyo eso por lo que sea. Entonces, para mí eso es lo, como que lo más clave, o sea, poder ver, analizar, como lo dije hace un rato, pues con quién sí, con quién no y con quién nunca. Que eso lo aprendes lastimosamente a golpes. A golpes de la vida, con tu prince. Si tuvieras la oportunidad de borrar algo de tu pasado, ¿ya? ¿Qué sería? Es que no borrar, porque siento que hoy día soy así por mi pasado. O sea, sin pasado no hay futuro. ¿Cachai? Hay un dicho que dice como que el que no conoce la historia va a volverla a repetir. ¿Cachai? Entonces siento como que no es que me borraría un tatuaje. O sea, sería lo único. Me borraría un tatuaje porque no quiero tener eso permanente. Como que sería entre joda y no joda, como que lo único que borraría es mi pasado. Pero viendo algo más general, siento que no cambiaría nada, porque hoy día soy así, Daniel Andrés Reyes Bailón, por todo lo que hicimos. ¿Cachai? Ya sean cosas buenas, cosas malas, hoy día soy así por eso. ¿Cachai? Pero sí, un tatuaje que lo quiero sacar. Eso es lo único. ¿Cuál es? ¿Tú sabes? Sí, me lo he dicho. Sí, me contaba, que tiene uno aquí. Tengo un ojo, perro. Un ojo. Illuminati, que. Hasta me gustaría decir de Illuminati. Sería buena historia, pero no, un nivel. Bueno, aquí no somos un canal de chisme ni de fanta, así que se quedarán con la duda de saber sí, qué es. Sí, con la duda. Así que eso no verán a ustedes aquí. Esperemos que nunca pase. Pero, una pregunta soñadora. ¿Cuál sería tu reacción y quién sería la primera persona en contarle si al día siguiente te levantas, abres TikTok y encuentras el Distrito Azul al lado de tu nombre? Sí, que siento que la primera persona que le contaría es un amigo mío, que siento que, o sea, para mí es mi hermano y siento que hoy día puedo decir que es mi mejor amigo, que se llama Farid. Farid. ¿Y yo? Sí. También, porque ¿y yo? Eres fariseo. Tienes que hacer un grupo con los dos ya. No, pero no está Farid para defenderse, así que es una película. Es que sabes, con Farid siempre estamos ahí. ¿Cómo dice Farid? Fue primero el lunes que va. Con Farid siempre estamos en esa discusión. Siento que la primera persona que le contaría es eso, que mi mejor amigo, y como que siento que él ha visto hartas fases mías, fases buenas, fases malas. Y, ¿cachai? Y él ha estado mucho detrás de mis videos, lo ha estado como que bien detrás, realmente me da ideas, me graba y todo. Y sí, siento como que no es que se lo merece, es como que se lo ha ganado, ¿cachai? Siento que. Y literalmente nosotros somos amigos desde el año pasado. Al principio del año pasado, tampoco que tengo una persona gigante de amistad, pero en poco tiempo se hizo bien bueno. Es que no es el tiempo, es la calidad. Es la calidad. Exacto. La calidad. Exacto. Sí, bueno. Sí. ¿Y cuál será tu reacción? Ya sabemos a quién le vas a decir a Farid y por default, así no me. Obviamente, ¿cómo sería tu reacción? No, estaría gritando de felicidad, o sea, no me lo creería. Al principio diría como que, guacho, alguien me hackeó. Como que sería como que, le diría hasta Farid, joda, oye, mira, alguien como que se metió en mi cuerpo. Y después como que, cache, no, wow, por favor. Como que, bueno, estaría re feliz, o sea, estaría saltándole una pata. ¿Cachai? Igual, hipotéticamente, que tenga los mismos seguidores, pero como que TikTok se dé ese cuenta, como que, oh, este man lo está haciendo bien, te vuelvo a verificar. Como que estaría súper feliz, como diría, wow, alguien, como que estoy haciéndolo bien, ¿cachai? Voy a buen camino. Y sí, como que sería la primera persona. Y después, obviamente, mi novia, hermosa, guapa, diosa, princesa. Y sí, y después ahí llego mis papás y mis otros amigos, ¿cachai? Sí, eso sería la primera persona. Y la antítesis. Te levantas y te cuentas así permanentemente. ¿Querías empezar de nuevo o...? Solo le daría una oportunidad más a TikTok. Siempre he dicho eso. Siempre, si llegan a cerrar la cuenta, le daría una oportunidad más. Después, si en esa oportunidad, ya sea que dure, no sé, un año o dure 5 meses, si llegan a cerrar 2 meses, solo le fue muy bacán lo que viví, pero chévere. Sí, pues, por la segunda vez me dicen que no, es por algo. Bueno, me digo esto, como que dale, o sea, no es que estoy diciendo que me hiciese el plan B, pero es mi plan A, pero como que igual le doy tiempo a TikTok, por ese tiempo, si es para mí, eso.
¿cachai? Siempre. Pero bueno, eso solo dos casos. La tercera no. Y una tercera no hay. Daría la tercera la vencida. No, la tercera para mí. Ya, bueno, sería mucho tiempo. Porque según yo, TikTok, a pesar de. Sí, es un videíto por ahí. Pero igual que edición, que pensar una idea. Y según yo, la mayoría de mis videos son largos. Porque me gusta contar historias. Historias personales, o de repente de mis amigos, porque me hice cuenta de un preferido. ¿Cachai? Que igual tiene su tiempo, o sea, es su jugada. Que no, aquí no brillaría la luz, que realmente me trago hablando, que tal y tal cosa, ¿cachai? Como que no, si tiene su tiempo, por eso le daría como solo dos oportunidades. Tengo quién sabe en el futuro que cambie la idea, pero hasta ahora, hoy día, 5 de febrero. 4. 4 de febrero, diría solo dos oportunidades. Sí, bueno. Wow. Un mensaje para tus seguidores, nuestros seguidores, todos los que ven YouTube ahora en este momento y en todas las plataformas, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, que está disponible esto. Por cada vez que va bien, los reto a que se peguen un shot. Por cada vez que va bien. Un buen juego, pero buenísimo juego. Ojalá eso ponerlo desde el principio, hermano. Ojalá persona sea desde el principio. ¿Qué onda eso? Ojalá se hayan reído, ojalá hayan pasado un buen momento, guacho. Que hayan descubierto algo nuevo de mí. No sé si está el para que me cachan. Y si no me cacháis, mucho no me cachó, te voy a seguir, el Daniel Rey. ¿Qué onda? Yo soy guachi, agradecerte a Dime por estar aquí, por haberme invitado. Y ojalá, quién sabe, ya cuando nosotros sigamos creciendo, Dios lo quiera, volver a hacer otro podcast. Ya sabes que las puertas de Yelando están siempre abiertas para ti, para todos tus proyectos. Cuentas conmigo para lo que sea, para, así sea para esconder un cadáver. Tengo que borrar eso porque se me lo puede censurar. Pero cuentas con nosotros, cuentas con nosotros. Y chicos, esto fue Podcasteando con Daniel Reyes, el chileno de TikTok. Así que ya sabes, por aquí en la pantalla, bueno, todavía no se edita todavía, así que por aquí no va a aparecer, pero va a ser en la descripción todas las redes sociales de Daniel Reyes, para que vayan, se suscriban, lo sigan, lo spoileen, me digan de todo menos cuñado, porque ahí sí, guerra. Pero vayan a seguir a todas las redes sociales, igual a todas las redes sociales vamos a estar aquí abajo de Violando FM, y se vienen muchos, muchos proyectos, muchas cosas, y termina esta grabación, te voy a hacer una imagen, y quiero grabar tu reacción para cuando sea oficial, ¿vale? Of course, igual. ¿Vale? Listo chicos, esto fue Podcasteando con Violando FM, ¿por qué? Violando, se entiende la gente. Cabrón.